Cuando desde mi atalaya me regocijo de la evolución de las nubes, del valle de Almanzor, de una porción de la sierra de Espadán, condenso todos mis sentidos en el pueblo donde va a transcurrir nuestra casi aventurilla, Almedíjar. Sobre este montículo de roca a 684 metros de altura, denominado el Castillo de la Rodana, cuya ubicación estratégica lo sitúa en el centro de la sierra, pasaron íberos, romanos, árabes y cristianos, hasta que en 1238 llegó Jaime I y lo conquistó. Desde la perspectiva panorámica al contacto con la tierra, el municipio nos da la bienvenida y decidimos trasladarnos a un rincón emblemático, la zona recreativa de la Fuente del Cañar o de la Divina Pastora. Recuerdos del pasado reciente de nuestra historia evocan la contienda civil, la línea X y Z, las trincheras y el refugio del Cañar. Un repentino viraje arbóreo nos traslada al momento presente. Los cinco caños de la Fuente del Cañar o de la Divina Pastora, con su retablo cerámico dedicado a esta advocación. Las aguas manan siempre a la temperatura constante de 20 grados. Se embotellan in situ con el nombre de aguas de Almedíjar. Son mesotermales y de mineralización débil. Decimoquinta entrega de la saga Rutas y Flora de Casi Aventurilla TV. Yo soy Jesús. Y yo soy Catherine, que vengo a acompañarle. Detrás de la cámara y al mando del servicio técnico, nuestro compañero Alex. Estamos en Almedíjar, provincia de Castellón, la comarca del Alto Palancia, enclavada dentro del corazón de la Sierra Espadán. Os invitamos a desvelar los misterios de este lugar. ¿Nos acompañáis? Esta zona recreativa es el punto de partida para ir a desvelar otros misterios que se nos presentarán a lo largo del camino. Entre ellos, el albergue La Surera, proyecto cooperativo de educación ambiental, antiguamente la posada de Almedíjar. ¿Qué tal, Greg? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, antes de empezar, ¿qué es La Surera? Pues La Surera es un proyecto cooperativo y local que desarrollamos en el pueblo de Almedíjar, que actualmente lo integramos 8 socias, socios, ¿no? Trabajadores, y es pensado como un proyecto de dinamización, ¿no? De nuestro entorno, reivindicando la importancia del mundo rural, ¿no? El proyecto nació en 2016, ¿no? Es el octavo año, y bueno, sí es cierto que hemos ido desarrollando este proyecto dentro de lo que era un albergue. Desde el año, dos últimos años, hemos dado una vuelta para que sea un espacio cultural, ¿no? Que ahora se llama Espacio de Encuentros Rurales, La Surera. Muy bien. Y con la idea, pues, de ir desarrollando, diversificando nuestras actividades, ¿no? Alrededor de 4 ejes principales. Uno, que es la producción, tenemos huerta, olivos, gallinero, y que nuestra cocina transformamos producto ya, conservas, mermeladas. Otro, que es alrededor de toda la recuperación de los saberes, ¿no? De los oficios. Tenemos un horno moruno, un taller de artesanía, un horno de cerámica, ¿no? También con el tema de gastronomía. El tercer pilar, que para nosotros, nosotros es muy importante, es el tema de artístico. Ahí recibimos residencias, ¿no? De artistas, de creación. Ahí hemos habilitado espacios de taller de arte gráfica, un espacio sonoro, ¿no? Todo lo que puedan utilizar las artistas que recibimos. Y finalmente, también lo importante, programa de educación ambiental. Bien, entonces, ¿las actividades a quién van dirigidas? Pues justamente con todos estos cambios que os comenté, ¿no? Que hacemos un espacio cultural, estamos ya consolidando un programa, que vamos a decir, estamos ya con la oferta de viajes escolares, de tipo fin de curso, campamentos para niñas y niños, ¿no? de fin de verano, y también estamos haciendo un programa de inmersión rural y actividades familiares de fin de semana, ¿no? Una pregunta, nosotros somos Casi Aventurilla, somos senderistas y hacemos documentales sobre senderismo. ¿Aquí tiene cabida los senderistas para venir aquí a dormir? Porque claro, mucha gente hay dificultad de encontrar un espacio, sí, para dormir. De hecho, estamos recibiendo, ¿no? Bastante grupos de excursionistas y obviamente sí.
si el público es excursionista, sabrá, ¿no?, todo lo que se puede contar la Sierra de Espadán saliendo a pie, ¿verdad?, desde la Solera. Muy bien, Greg, desde nuestro equipo te agradecemos, en fin, toda esa explicación. Un salto cuántico y nos topamos ante la presencia real y simbólica de que estamos en tierra de aceite de autor. Una gran balsa de agua con sus peces jugueteando en ella, situada en el centro de la población, más bien a las afueras, el comienzo del PRCV 63.6 en dirección al Barranco del Manzor. Bajamos por una de las calles que nos señala el lugar donde vamos a encontrarnos con el acueducto de la Alfara. Es una invitación para iniciar los caminos del agua. Que los caminos del agua y caminos de la vida, ¿qué será? Pues yo creo que sería interesante hablar del tema del agua, porque el agua es un bien común muy importante. ¿De los misterios? ¿Qué me dices? De los misterios. Es un misterio el comprobar que desde antiguamente la gente utilizaba el agua para cuando realmente había escasez. ¿Y para ello qué hacían? Pues de los tiempos de los moriscos, utilizaban los azuts. Después hay balsas donde recogían el agua y había un molino donde molían todos los cereales. Y aquí tenemos el acueducto. El acueducto, ya sabéis que la mayor parte de los acueductos los construyeron los romanos para canalizar el agua hacia la otra orilla donde estaban las huertas, cerca en este caso de Almedíjar, las huertas, y donde se podía regar. Después habían pozos, se extraía el agua de los pozos. Todavía hay. Y todavía hay. Y los depósitos de agua potable, que la mayor parte de los pueblos, como aquí podemos comprobar, están en alto. Entonces, es un bien donde antes la sabiduría tradicional sabía recolectar esa agua para cuando había época de escasez o necesidad, porque siempre han habido sequías. Es muy, muy importante. Alrededor de aquí, de este pueblo, lo tiene bien enfocado. Muy bien. Bueno. Supongo que esto será el principio del Barranco de Almanzor. Es el principio del Barranco de Almanzor y aquí tenemos la zona recreativa de los pinos. Ajá. Aquí en Almedíjar, también el Barranco de Almanzor, le llaman la ruta de los oficios o los paisajes del corcho. ¿Y qué oficios son? Ya lo verás. Oh, ¿no me vas a decir ahora? No, secreto. Pues vamos. Un desvío en el recorrido nos va a llevar a visitar otro de los caminos del agua, el Molino Nuevo. En estos momentos es de propiedad privada. En su día, cuando era de titularidad pública, se podría visitar. Siendo así que tuve la oportunidad de comprobar y conocer su mecanismo hidráulico generador de energía mecánica. Esa información es la que estoy transmitiendo a Catherine. Volvemos sobre nuestros pasos para continuar por el tramo de camino rural asfaltado. Muy pronto tomamos la dirección a la derecha, adentrándonos en un terreno de tierra de rodeno. Casi hemos abandonado los terrenos de cultivo. Es el espacio, territorio y reinado del alcornoque, siempre rodeado y arropado por un séquito de plantas que agradecen su sombra y protección.
Una andadura improvisada por encima del arco del estrecho, que nos conduce a otro camino del agua, el Azud. No sin antes detenernos para mostraros aleatoriamente algunas de las plantas. El Azud es un muro más pequeño que una presa, construido en un río o arroyo, con el fin de reconducir el agua hacia un canal o acequia. Yo me acuerdo que hace años, que tú hiciste un catálogo de plantas de este barranco. Exacto, el catálogo fue de unas 70 plantas aproximadamente, pero hay muchas más. Por ejemplo, ¿este te salió en el catálogo? Sí, exactamente. Esta es una de las que más abundan aquí en el barranco del Almanzor. Se llama, el nombre científico, Cistus montpelliensis. Y siguiendo nuestra tradición y costumbre dentro del programa Rutas y Flora, solamente hablaremos del nombre científico. Uh-huh. Es decir, si me quieres hacer una pregunta de las propiedades tal y cual, pues ya saldrá subtitulada la planta con su nombre científico. ¿Pero tiene propiedades? Exacto, pero eso tendrás que averiguarlo tú. Pues como estamos alrededor del azul, tiene que haber muchas plantas, ¿no? Sí, sobre todo aquellas plantas, concretamente la que vamos a ver ahora, que es una planta hidrófila, es decir, que es amante del agua, necesita el agua. Esta es cola de caballo. Exactamente, exactamente. Nombre científico, Equisetum arvensis. Uh-huh. Aquí la tienes. Es que siempre es un verde muy rico, muy brillante. Claro, claro, necesita continuamente que el suelo esté húmedo porque es así donde ella crece y se desarrolla. Pues no hay mucho agua, ¿eh? Que digamos. ¿Nos vamos? Vale, continuamos. A ver, vamos a buscar más cosas. Ah, mira este árbol. Uh-huh. Ven. ¿Qué es? Bueno, este es, te va a sorprender, este, el nombre científico es Prunus majalep, que no te sonará para nada. ¿Prunus? ¿De prun? Claro, de pruna. Es el cerezo silvestre. Vaya. Que aquí abunda bastante, sobre todo, ya ves, en un sitio donde hay agua. Pero si son cerezos silvestres, ¿se podrían comer? Evidentemente, se pueden comer, sí, sí. Es el árbol de Santa Lucía, también. De santos no estoy muy puesto. Pero de cerezas, sí. Mira, aquí tienes una cerecita. Mira, qué pequeñita. Exacto, se puede comer, no es tóxico. Lo dejo. Lo que pasa es que ahora gran parte de ellas han caído ya. Ya no aparecen. Vaya. Pues vamos a continuar. A ver qué más hay. Aquí tenemos uno de los oficios del Barranco del Almanzor. Mira, hay la carbonera. Y me parece que habrá una casita por ahí donde se quedaban los hombres, ¿no? A dormir unas noches. La caseta. Pues tienen que quedar unos días para hacer la producción y todo esto. ¿Echamos un vistazo? Sí, sí. La carbonera. Así es. Que la gente de aquí vivía del carbón y se vendía a todos los pueblos alrededor, se corbe por ahí. Exacto, como fuente de energía, hasta que llegó la electricidad y el butano. Vaya, ¿y se acabó el carbón? Se acabó el carbón. Vamos, vámonos. Envueltos en esa burbuja mágica, nuestros sentidos se van impregnando de fragancias a bosque mediterráneo exclusivo y único. Nuestras botas ya están percibiendo arenisca y sílice, el asiento y los cimientos del alcornocal. Aquí hay una señal. Es el alcornocal de la mosquera. De la mosquera. Sí, claro. Sí, vamos por aquí. Vale. Si quieres, aquí te explico
lo que es la Cornocal de la Mosquera? Pues sí, porque como hay tanto alcono que aquí... El Cornocal de la Mosquera es uno de los cornocales más bonitos y más bien conservados de la Sierra Espadán, porque está en el centro de la Sierra Espadán. Ese lugar no vamos a ir hoy, porque nosotros, ¿te acuerdas cuando grabamos la Transespadán? El GR36. Allí tenemos documentación suficiente para enseñar a todas las personas que vean este reportaje lo que es la Mosquera. Sí. Claro, haría falta hablar de lo que es el alcornoque. Cuéntame. Claro, el alcornoque, ¿qué necesita? Pues nada, necesita suelos silíceos, argilitas y areniscas, o lo que normalmente o comúnmente la gente llama rodenos. Es la roca, ¿no? Entonces, es un árbol, digamos, que es el rey de este lugar. Y alrededor está todo el cortejo de plantas, que hoy, por supuesto, no vamos a hablar de ellas, porque hay muchas, y que una de las características es de que, aunque no lloviese, se alimenta acuíferamente, o sea, el agua que recibe, la recibe a través de las nubes, digamos, ocultas, transversales, que se llama criptoprecipitación. Es como la humedad, ¿no? Es la humedad que baja. La va absorbiendo las hojas, sí. Va transcurriendo, bajando hacia el suelo y el árbol se alimenta. Por lo tanto, es un lugar que necesita humedad. Uh-huh. Se saca el corcho, es el principal producto que se saca el corcho. Anteriormente se sacaba el corcho, ahora también. Y bueno, para mí es un árbol espectacular. La fuente del Almanzor, según reza la leyenda, debe su nombre al rey Almanzor, que se había puesto al mando de la rebelión de los moriscos de la Sierra de Espadán en 1526. Él fue alcanzado por una flecha y los curanderos se quedaron sin agua para poder limpiar sus heridas debido a la sequía. Una esclava cristiana que lo admiraba les condujo a esa fuente, a cambio de un deseo. Esta fuente, junto con las fuentes de Vilanova y la Fuente Caliente y el Pozo de las Casicas, situado en la zona recreativa de Los Pinos, proveen de agua al Almedíjar. ¿Y esto? ¿Qué frondosidad? ¡Qué bonito! Bien, esto, antes de que la zarzaparrilla, que es una enredadera, se apodere de él, este es el brezo, llamado científicamente Erica arbórea. Arbórea porque de arbusto poco a poco va cogiendo un tronco y va convirtiéndose en árbol. Vaya, yo conozco el brezo, pero de arbustos pequeños, que claro. Crece, pero que cubre todo. Claro, también de la familia de las ericáceas hay otra variedad, otra especie más pequeña, que es la Erica multiflora, que también la tenemos aquí. Yo. Por aplastante mayoría, el alcornoque se lleva la palma. Aquí es el rey indiscutible. Pero la castañera, ese árbol con nombre de mujer, nos va a demostrar que aunque no domine el territorio, su porte, su presencia centenaria, un monumento vegetal que no deja lugar a dudas. Así que, ¿pasamos a visitarla? ¡Guau! Wow, ¿qué es esa belleza? Nada, es la castañera. Su nombre científico, Castanea sativa. ¡Wow! Aquí tienes, mira. 350 años, te contemplan aproximadamente. Vese tú por ahí, yo me voy por ahí y cuenta cuántos troncos hay. Y te veo ahí abajo. De acuerdo. Yo tengo 6, he contado 6. 7. 13 en total. 13 en total. ¡Guau! ¡Qué árbol! Bueno, en principio florece sobre primavera, finales de primavera. Yeah. Y se recogen los frutos en octubre. Uh-huh. Este árbol fue introducido por los romanos aquí en la península ibérica. Ya me imagino, ya. Y desde los tiempos de los romanos, a ver si está aquí. Bueno, hay una leyenda que a la entrada del camino
aparece la leyenda y te explica un poquito la historia de esta castañera. Pues habrá que leerlo. ¿Recapitulamos un poco de lo que hemos hecho hoy? Claro, muy sencillo. A ver, primero. La Fuente del Cañar, Divina Pastora. El Albergue de la Surera. Después el Acueducto de la Alfara. El Aljube Medio del Pueblo. Exacto. Después el Molino Nuevo. Y las plantitas y el árbol de la fruta. El Estrecho, Paso del Estrecho y el Azul del Estrecho. Sí, 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 sí. Y luego que hemos subido... Claro, hemos visto la carbonera y la casa del carbonero. Exacto, y luego hemos subido ahí a ver la fuente, no me acuerdo el nombre. La Fuente de Abamanzor, que junto con la Fuente de Vallbona y la Fuente Caliente son las que suministran el agua al Mellíjar. Pues ya está. Y la panorámica desde el castillo de La Rodana. ¡Buf! ¡Guau! Bien, qué pues bien. Nada, os esperamos para nuestra próxima entrega, que iremos a un lugar igual de bonito o más que el que hemos visitado hoy. Si es posible. Pero Jesús, yo tengo hambre. ¡Ay, se me ha olvidado! Tenemos que ir a la quesería artesanal de Los Corrales. Todavía. Para ver los quesos que hacen allí. Son estupendos. ¿Y comer? Con él. Claro, no está esperando Lolo, el restaurante El Castillo. ¿Has reservado? Claro. Vámonos. La quesería artesana Los Corrales nace en 1990 en Almedíjar. Elaboran sus quesos con recetas propias, originales y desarrolladas por ellos mismos. Y los llaman quesos de autor. Con leche cruda de oveja y de cabra se maduran quesos peña blanca, queso espadán, queso extramuro, queso tronchón del reino, suave de oveja, majadales, queso de jarra, queso de temporada. Y la encontrarás en la calle Extramuros 33, al final del pueblo. En la Plaza del Rosario número 1 está ubicado el restaurante El Castillo, especialidad carnes a la piedra. En torno a la carne y materias primas de calidad se ha creado su carta, basada en productos de mercado de cercanía de kilómetro cero. ¿Qué mejor lugar que la cocina para observar la preparación de estos suculentos, sabrosos alimentos y nutrientes de las manos del primoroso y esmerado equipo gastronómico de Lolo, su gerente? Para muestra, un botón. De entre los entrantes tenemos los raviolis de calabacín rellenos de setas y queso gratinado. Como sabéis, el primer entrante es la vista. Luego, las propiedades organolépticas y ya los jugos gástricos hacen el resto. Que aproveche. Bon appétit, enjoy your meal.